a la saga Mother, una de las mejores sagas de Nintendo, y una de las más desconocidas. Bueno, sin más presentaciones, feliz 2016, y qué mejor que empezar el año analizando una de mis sagas favoritas, la saga Mother. Bueno, Cerebela Lockhart reportándose, lista para la acción. Sin más que decir, comencemos. Nos remontaremos en el año 1989, año en el que se lanzó la primera entrega de la saga simplemente llamada Mother. Como dato curioso, este juego fue lanzado en América, pero en el año 2015. Pero fuera de eso, ¿qué fue lo innovador en Mother? Que fuera de los RPG convencionales, este juego se ambientaba en épocas presentes, no en épocas medievales como lo hacían Final Fantasy, Fire Emblem o la muy conocida saga Dragon Quest. ¿Pero de qué mismo trata Mother? Bueno, la historia de Mother es la siguiente. Aclaro que si ya te sabes la historia, eres libre de saltarte esta parte. Bueno, a lo que iba Mother nos remonta en el año 1900, en el que una misteriosa oscuridad cubrió un pequeño poblado de América. Misteriosamente, un joven matrimonio había desaparecido. El hombre se llamaba George y la mujer se llamaba María. 2 años más tarde, solo George había vuelto, pero empezó a estudiar una técnica muy desconocida llamada el Si. George nunca contó sobre lo que pasó en esos 2 años que estuvo ausente, y cuando le preguntaba, su sonrisa se esfumaba y simplemente se iba. En cuanto a su esposa María, nunca más se supo de ella. 80 años han pasado desde el incidente. América, año 1980, pueblo Mother's Day, hogar del bisnieto de George. Ninten de una extraña forma tiene algo que lo diferencia de los demás niños de su edad. Ninten tiene el don del sí, poderes mentales. Un día normal para todos, cuando de repente se siente un poltergeist. Muñecos, lámparas, cosas que se suponen que no tienen vida, estaban atacando a la familia de Ninten. Sin pensarlo dos veces, Ninten se arma de un bat y empieza a pelear contra las cosas vivientes. Una batalla después, Ninten se da cuenta que dentro de la muñeca estaba una extraña caja musical. Dicha caja contenía un fragmento de una canción. Ninten, investigando, se da cuenta que dicho fragmento es parte de las 8 melodías, y que debe reunir todas o el mundo peligraría. En resumen, esta es la historia del primer juego o parte. Dado que no quiero spoilear ni nada por el estilo, bien, ya que se sabe la historia, porque esta saga es considerada para mí una de las mejores sagas RPG de Nintendo, es simple y llanamente porque Mother, si no se toma en serio, seguramente se quedaron con... What the fuck? Bueno, esto tiene su explicación. A medida que vas jugando Mother, te darás cuenta que hay varias partes del juego en el que el mismo juego no se toma en serio. Una parte serían los enemigos, ya que quienes hayan jugado otros RPG estarán familiarizados a combatir con monstruos, dragones, etcétera. Bien, acá tienen todo eso al cambio, porque acá te enfrentas a camiones locos, hippies, madres furiosas, y la lista sigue y sigue, desde una lámpara con vida hasta un tronco viviente. Esto y varios elementos fueron los que hicieron que Mother destacara entre otros RPG de la época. En cuanto a jugabilidad, bueno, Mother el Sino se caracteriza por tener una interfaz muy complicada. Solo basta con jugar la primera batalla y te darás cuenta que la interfaz de comandos es sumamente sencilla, al igual que las batallas, dado que las batallas dependen enteramente de la caja de texto. Pero que esto no engañe, la interfaz y las batallas serán simples, pero esto no significa que el juego sea cosa fácil, es todo lo contrario. El juego se torna difícil en varias ocasiones.
no solo en las batallas sino también en la recolección de melodías. Dado que el juego es un mundo muy abierto, te perderás fácilmente y olvídate que el juego te dé pistas, te las ingenias tú mismo. En otras palabras que entendían, tu puta madre te dará pistas XD, ok, perdón por eso, pero en palabras más sencillas, la jugabilidad de Motor es sencilla, fácil de entender y muy intuitiva, y que todo el mundo puede entender. En cuanto a gráficos. Bueno, siendo sincera, soy de las personas que no le interesa mucho el apartado gráfico, pero si me tocara decir qué tal me parecen los gráficos de Motor, diría que para la época están bien cuidados. Los sprites enemigos sí están bien detallados. En cuanto a los poblados o ciudades, bueno, a pesar de limitarse a simples casas o edificios, se diferencian muy bien unas con otras, con lo que podrás tomar puntos de referencia en caso de que te llegues a perder, porque seamos sinceros, este mapa no ayuda mucho, en aspecto gráfico, tal vez sea algo simple, pero recordemos que de lo simple puede derivar la belleza, no hay que ser exigentes. Aparte estamos hablando de un juego para la Nintendo de 8 bits, pero fuera de eso diría que el apartado gráfico está bien cuidado pese a ser un juego de 1989. Al principio del video hablé de un niño llamado Nintendo, ¿verdad? Bueno, déjame decirte que hay más protagonistas, empezando con Lloyd, un niño debilucho pero con unos grandes conocimientos. Te encuentras con él por primera vez en un bote de basura en la escuela de Marysville. Es el típico niño nerd al que siempre molestan, usa pistolas, armas y diferentes explosivos para sustentar la falta de poderes psíquicos. Se une a ti después de entregarle unos botellas cohete, de personalidad tímida, pero a medida que avanza la aventura, toma lo poco de valor que tiene y se preocupa de sus amigos que cualquier cosa en el mundo. Ana, una niña que al igual que Ninten tiene poderes psíquicos, te encuentras con ella en el pueblo de Snowman dentro de una iglesia. Es la única mujer en el grupo, y la única personaje con poderes ofensivos. Ella conoce a Ninten mucho antes de que se vieran en persona, de personalidad valiente, de gran corazón, y secretamente enamorada de Ninten. Lo único malo vendría siendo que en batalla es débil físicamente, pero lo compensa con sus poderosos ataques psíquicos, tanto ofensivos como curativos. Un dato curioso, ella desarrolló poderes psíquicos por su cuenta, no los heredó como Ninten. Teddy, el último personaje del grupo, cabe recalcar que él es opcional, o sea, si quieres se une a tu grupo. Te encuentras con él en el pueblo. Valentine es el personaje más fuerte de todo el juego y también el único adulto del grupo. Es el líder de una pandilla local de su pueblo. Es muy fuerte en batalla, compensando que no tiene poder psíquicos. Él reemplaza a Lloyd temporalmente, se une a ti para vengar la muerte de sus padres. En un principio es un villano, pero a medida que avanzas, él se da cuenta que sigue el camino equivocado, y decide ayudarte. De corazón noble, muy fuerte en batalla. Y como olvidar al personaje principal, Ninten es el protagonista del juego. Tiene 13 años de edad, dotado de poderes psíquicos, pero a diferencia de Ana, él no cuenta con ataques ofensivos, solo poderes de apoyo y curativos. Bisnieto de George, equilibrado en combate, buena defensa, con poderes de apoyo muy útiles, como los escudos o hacer subir la defensa o el ataque. Como dato curioso, es el único que sufre de asma, una seria desventaja en combate, dejándolo prácticamente inutilizable. En fin, Ninten el protagonista, el único que puede parar toda esta locura.
Pasamos a uno de los aspectos más destacables de Mother, su banda sonora, simplemente genial y pegadiza, sin mencionar las 8 melodías que juntas suenan sencillamente hermoso. Por si no lo notaron, a lo largo de todo este video he estado usando música del mismo juego, banda sonora sencillamente genial, las recordarás con algo de nostalgia, y tal vez quieras volver a pasarte el juego en un futuro. Para que me crean, dejaré algunas canciones a continuación para que las escuchen y sepan de qué hablo. Obviamente no puedo mostrar más, porque el video se hace muy largo, pero en resumen esa es la banda sonora. Claro que hay más canciones, pero esas son las más pegadizas del juego. Como conclusión diría que es un gran juego, que pasó desapercibido, al menos de este lado del charco. Diría que es un juego muy recomendable de parte mía, lo malo que es algo corto. Recuerdo que lo comencé un jueves y lo terminé un sábado, y de paso lo jugué en una Play portátil XD, pero dejando eso de lado, pese a ser corto, lo compensa con su dificultad. Bueno, ¿qué esperaban? Es un juego de la Nintendo antigua. Recordemos que esos juegos no eran largos, pero sí muy difíciles. Pero centrándonos en el tema, gran juego, excelente banda sonora, gráficos buenos para la época, claro, sin mencionar las 8 melodías, y sin olvidar la historia. En mi opinión se gana un 9 de 10, un excelente juego, y un juego que quedará marcado en ti, o al menos en mi caso fue así. Cervela LucasArts se despide, gracias por el video. Haré más partes de esta saga, dado que son 3 juegos en total, pero no hay fecha prevista para la segunda parte. Pero si algo es seguro es que será mejor que esta. Gracias por ver esto, tengan un buen día y adiós. Cervela fuera.